Hola, muy buenas a todos. Soy Juan Rubio y hoy vamos a jugar a Mario más Rabbids Kingdom Battle, el nuevo juego que prepara Ubisoft para Nintendo Switch, que como ya sabéis combina estrategia en tiempo real con un toquecito de rol y con puzzles y exploración. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de probar tres fases diferentes, una que es la que estáis viendo, que sirve un poco de tutorial. Otra que ya veréis más adelante, más avanzada en la historia y más compleja. Y por último, el cooperativo. Aquí podéis ver toda la información que aparece en pantalla siempre que así lo queramos. En este caso, antes de empezar a jugar, pero disponible en cualquier momento. Y como veis, la interfaz es súper clara. Podemos ver en todo momento la cantidad de salud que le vamos a eliminar a un enemigo con un disparo. La probabilidad de acierto que tenemos si le atacamos, el rango de movimiento de cada personaje, la cobertura que ofrece cada pared o cada elemento del escenario, porque puede ser del 100 o del 50%, muchísimas pequeñitas cosas que pueden parecer un poco complejas, que quizás demasiado si no sabemos cómo funciona, pero que se entiende perfectamente y bueno, en un par de partidas lo entendemos rápidamente. Las coberturas pueden ser fijas, por decirlo de alguna manera, o destructibles, lo que también le da otro elemento más complejo a la estrategia a la hora de decidir dónde queremos ocultarnos. Y como veis, aquí acabamos de perder el sitio que teníamos seguro sobre el papel, que deja a Mario desprotegido y que bueno, el porcentaje de acierto de un enemigo pasa de ser del 0 al 100%. Lo siguiente que os vamos a enseñar es, por ejemplo, cómo llegar a una superficie alta, porque como veis es imposible que un personaje suba por ningún camino, pero sí que tenemos el salto, ¿no? Este salto entre compañeros que nos permite pues llegar a zonas más alejadas y zonas elevadas. Entonces ahora Rabbid Peach tiene aquí su cobertura de esta plataforma que puede atacar al enemigo, y más adelante también veremos cómo, por ejemplo, atacar desde una superficie puede ser una habilidad con la que causas más daño, por ejemplo, ¿no? Que no es solo un elemento físico, sino que también influye en las habilidades. Hemos elegido subir a Mario porque estaba descubierto y desde la cobertura podemos atacar con cierta seguridad utilizando a Rabbid Luigi. Pero bueno, como este es el tutorial y nos parece que tampoco tiene mucha ciencia, que no es algo divertido de ver, vamos a adelantar un poco en esta batalla hasta la parte final para que veáis, bueno, cómo termina y ya pasar a nuevas partes de la jugabilidad, ¿no? Aquí vamos a dar el golpe de gracia con Rabbid Luigi. Sabemos que vamos a ganar porque le quedan 8 puntos, así que podemos ponernos ahí en mitad del escenario. Sabemos que no va a haber ningún problema. Y bueno, completamos esta batalla y seguimos. Normalmente entre batalla y batalla hay unas secuencias de exploración, pero aquí es todo súper guiado porque eso es el tutorial, básicamente. Aún así podéis ver que el juego se ve súper bonito y que apenas tiene mucho que envidiarle a juegos de plataformas más potentes. Ahora vamos a ver un nuevo tipo de batalla. Ahora no tenemos que derrotar a todos los enemigos, sino que tenemos que llegar aquí, a este recuadro amarillo que está justo en la otra punta del escenario. Como veis, hay un camino recto, que sería en teoría el más sencillo, pero va a estar repleto de enemigos, por lo que nos interesa encontrar una alternativa. ¿Veis las tuberías Rabbids que aparecen por ahí? Por las que
podemos entrar siempre que tenga la entrada de la boca, el otro es solo una salida. Y mientras podamos, pues podemos ir debilitando a los rabbits para facilitar nuestro progreso. Queda la opción, por supuesto, de los saltos que mencionábamos antes. Son súper útiles y permiten no solo llegar a plataformas más altas, como las del nivel anterior, sino también saltar huecos, como en este nivel. Aquí veis también que muchos de los movimientos tienen cambios de cámara y hacen zoom y permiten ver con más detalle el buen trabajo gráfico que ha hecho Ubisoft, que nos parece bastante, bastante bueno. También hay un modo museo donde podemos ver en detalle los modelados poligonales de los personajes, lo cual yo personalmente es algo que agradezco mucho. Me gustan esos detalles que, no sé, creo que hay mucho trabajo en el apartado artístico y que a veces se pierde, ¿no? En un juego así, si no te ofrecen esa galería, quizás no puedes ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Todo el detalle que tiene cada personaje. Pero bueno, saltamos de nuevo, es como decimos un tutorial y simplemente queremos enseñaros lo que aprendimos aquí, ¿no? Antes de ponerlo en práctica en una batalla propiamente dicha. Aquí podríamos pensar que sería fácil saltar al otro lado de esa plataforma y pasar por la tubería, pero no, no podemos alcanzarla con el salto. Así que vamos a intentar hacer un acercamiento más tradicional y pasar por aquí para llegar al otro lado. Los personajes tienen una habilidad que se llama Dash en inglés y que permiten golpear a los enemigos así, además de disparar a posteriori. Aquí cometimos el fallo de pensar que, bueno, que el dash y el disparo sería suficiente, pero no. Así que nos quedamos un poco vendidos para la segunda ronda porque no llegamos a la meta. Y van a aparecer nuevos, bueno, los rivales que están por aquí van ahora a aparecer a por nosotros. Se van a ensañar con Rabbit Peach porque no tiene cobertura y está descubierta. Pero bueno, por poquito aguanta lo suficiente como para que podamos llegar a la meta y completar la segunda parte del tutorial. Cada batalla tiene también un sistema de valoración con un trofeo, como otros juegos, no solo de este género, sino de otro, que bueno, que nos animan también a hacerlo siempre lo mejor posible. Este es el segundo nivel que visitamos, que se llama Spooky Trails. Y es el nivel que jugamos más en profundidad, aunque no os podemos enseñar la parte final. Y es una pena porque es una parte chulísima que nos encantó. Pero bueno, mejor así la podéis descubrir por vosotros mismos cuando juguéis. Vamos a enseñaros aquí algo bastante interesante, que es el árbol de habilidades, que es súper, súper completo. No solo tenemos diferentes habilidades, sino que cada una tiene diferentes niveles. Y pueden ajustarse a nuestra manera de jugar, ¿no? Ya veis que se puede modificar todo, desde la salud hasta las habilidades, a lo que tarda en recargarse una habilidad completa, perdón. Y bueno, hay decenas de cosas para todos los personajes. Ya decimos que es súper, súper completo. Y bueno, aparte de las habilidades, tenemos también las armas. Cada una, pues igual, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Algunas inspiradas por personajes de Super Mario, otras por personajes de Ubisoft, como veréis ahora. Tenemos armas primarias, armas secundarias, tenemos armas, no son cuerpo a cuerpo, pero sí como de combate cercano.
y otras de combate remoto, que podríamos decir, como los coches teledirigidos que habéis visto. Y aquí tenemos lo que decía, ¿no? De los inspirados por Ubisoft, que hay ese patito Sam Fisher. Y bueno, vamos ahora a la siguiente pelea. Pelea que nos separa de esta torre del reloj, que incluye otro elemento diferente para la jugabilidad. Ahora la veréis. Como veis, esta batalla también es de las que llaman Reach, de alcance, ¿no? Porque tenemos que llegar a la zona amarilla. Estamos tres mundos después del tutorial, por lo que es bastante más compleja, pero también tenemos bastantes más habilidades. Aquí tenemos dos rutas, cada una con sus enemigos, pero bueno, vamos a probar por aquí. Lo que decíamos antes de la interfaz. El escudo aparece relleno hasta la mitad cuando seleccionamos la cobertura baja, porque solo supone un 50% de garantía de cobertura, ¿no? Tenemos un 50% de probabilidades de que los enemigos nos alcancen o no. ¿Veis? El escudo de aquí aparece completo, aparece relleno entero porque nos ofrece una cobertura del 100%. Vale, ahora vamos a enseñaros también las habilidades que tiene cada personaje. Por ejemplo, Mario podría saltar sobre el enemigo y hacerle daño, como si fuese un juego de Super Mario de plataformas. Pero Luigi tiene la capacidad de saltar sobre dos compañeros en el mismo turno, lo que le permite alcanzar, pues, mayores distancias. Como veis, puede saltar con Mario, con Rabbit Peach, y llegar a la otra zona del escenario. Utilizamos también su habilidad especial y os enseñamos por primera vez este arma de uso remoto, ¿no? De uso a distancia. Mario utiliza el Hero Sight, la visión de héroe, que le permite disparar a un enemigo que esté dentro de su rango cuando se mueve en su turno. Que quizás no me entendéis, pero veréis ahora lo que quiero decir. Con Peach utilizamos el escudo, que le da protección adicional, y la bomba, que es bastante efectiva para eliminar estos dos enemigos. Y la cobertura, pero bueno. Aquí están los Boo, los fantasmas clásicos de Mario, que nos teletransportarán a la entrada del nivel si nos cogen. Entonces tenemos que intentar evitarlos. Ese es el Hero Sight. Que también le ha afectado a Luigi. ¿Ves? Ahí sigue con su Hero Sight. Entonces eso, los fantasmas nos teletransportan al principio del nivel, por lo que tenemos que evitarlos, porque si no, no llegamos a la meta nunca. Vamos a intentar hacer esta ruta con los tres personajes juntos. Aquí podemos aprovechar tanto la tubería como a Luigi para dar un salto y llegar todavía más lejos, además de encontrar una cobertura bastante buena para los enemigos que están ahí arriba de la pantalla, como veis. Y con Mario vamos a intentar hacer lo propio, aunque no vamos a conseguir ninguna cobertura tan buena como la de Rabbit Peach. Y arriba no queremos llegar porque están los Boo. Así que bueno, nos quedamos aquí en la esquinita. Y si podemos, sí.
Eliminamos a un enemigo, así que todo perfecto. Utilizamos una habilidad antes de tener que pasar el turno para potenciar a nuestros compañeros. Y con Peach no tenemos alcance, así que vamos a intentarlo con Luigi. Vale, con Luigi no llegamos a la tubería, pero podemos utilizar esta habilidad, la de Itchy Feet, creo que se llamaba, que nos amplía el alcance de movimiento del personaje. Así que podemos llegar a la tubería nos da de nuevo un desplazamiento adicional. Como veis, puede parecer un juego algo básico porque tenemos a personajes como los Rabbids y Mario, pero sí que tiene un elemento de estrategia completo. No lo voy a comparar con XCOM o con ningún juego propiamente dicho de estrategia, pero sí que es bastante completo y repleto de posibilidades. Además, es un juego que te invita a pensar de manera diferente en función del tipo de desafío, ¿no? Como decía, cuando juegas en el modo Reach, cuando tienes que llegar a una zona y no derrotar a tus enemigos, no juegas igual que cuando tienes que derrotarlos, que son pequeños cambios, pero que al fin y al cabo le dan variedad y dinamismo al juego. Con Rabbit Peach no vamos a llegar a la plataforma de arriba, pero nos podemos quedar cerquita de la tubería, que nos da cobertura de los enemigos que van a aparecer ahora aquí arriba. Y nos dejan ya listos para poder llegar en el siguiente turno. Y Mario se va a quedar aquí un poquito corto, pero bueno, también con la cobertura suficiente para protegerse de los enemigos que aparecen ahora arriba. Vamos a aprovechar para curar a todos con Rabbit Peach, ahora que estamos cerquita. Y poco más, porque no tenemos ningún enemigo lo suficientemente cerca. Así que bueno, vamos a esperar que a pasar el turno y esperar a que aparezcan los siguientes enemigos. Una cosa interesante es que si muere un personaje, bueno, no mueren porque después de todo es Nintendo, ¿no? Se quedan como noqueados. Si nos noquean a un personaje, se queda ahí y no se puede revivir, por lo menos con las habilidades que teníamos en la demo. No sabemos si en el juego final será posible, pero por ahora parece que si perdemos a un compañero, lo perdemos para toda esa partida, ¿no? Hasta que reiniciemos el nivel o lo completemos. Vale, aquí los Rabbids nos están poniendo difícil, intentando alejarnos de la salida. Pero parece que vamos a ponernos el escudo por si acaso. Y parece que con Rabbit Peach, que le vamos a hacer ahora, tenemos ya el doble dash. Podemos golpear a dos enemigos consecutivos. Nos vamos ya de regalo y nos vamos a la meta. Así que bien, fase completada. Como veis, tenemos el ranking con los turnos que hemos usado, ¿no? Te dan una serie de turnos y lo haces dentro de esa serie de turnos, pues te dan más puntos, más mejor valoración, más monedas. Y bueno, continuamos nuestra aventura hacia la Torre del Reloj. Como nos dice Beep Zero, con un puzzle, ¿no? Es un puzzle bastante, no sencillo porque hay que trastear y experimentar un poco, pero sí que es conocido, ¿no? El típico puzzle con los espejos y el rayo de luz que tenemos que redirigir. Aquí el propio juego reconoce que la historia es un poco
un sinsentido, ¿no? Solo hemos visto fragmentos, quizás, cuando juguemos el conjunto tiene más sentido. En el museo que mencionábamos antes, podemos encontrar también audios como ese. Pero bueno, vamos al puzzle, que básicamente consiste en coger una pieza, con esa pequeña escultura, y ponerla en el pilar adecuado. Lo vamos a hacer rápido porque, bueno, es bastante experimental, ¿no? En plan, probamos con esto, funciona bien, ¿no? Pues se intenta con otra cosa. Pero básicamente consiste en apuntar el rayo hacia la zona que sea. Hay tres puntos clave. Y bueno, vamos abriendo puertas, consiguiendo nuevas estatuas, vamos abriendo otra zona hasta que desbloqueamos el camino final, ¿no? Así además nos resolvemos el acertijo para cuando tengáis que hacerlo vosotros. Hecho el puzzle, proseguimos en nuestro camino. Y proseguimos hacia donde indica la luz. Tenemos una pequeña secuencia de vídeo en la que nos llega un nuevo mensaje de alguien misterioso. Y bueno, proseguimos para saber quién es. Aquí vamos a encontrar esta especie de cañón mágico que nos lleva a un minijuego. Un minijuego que se basa en la velocidad. Tenemos que resolver un puzzle lo más rápido posible, consiguiendo las monedas antes de que desaparezcan. Aquí tenemos 20 segundos y, como veis, cualquier error prácticamente nos obligará a repetirlo. Y ya una vez que conseguimos la moneda secreta, podemos desbloquear en este caso un nuevo arma. Volvemos ahora al escenario normal. Pero como veis, hay pues detallitos, al menos en lo que hemos visto en este nivel, que le dan bastante variedad. No es solo pelea, 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 sino que eso, tenemos una gran pelea, luego un puzzle, luego una secuencia de vídeo, luego un minijuego, luego un pequeño tramo de exploración. Y hay momentos en los que no podemos progresar hacia caminos, suponemos, alternativos o secretos, porque no tenemos la habilidad concreta. Así que habrá que volver. Aquí hay otro cañón, pero bueno, nos lo saltamos. Es otro puzzle muy parecido al que os acabamos de enseñar. Y, por desgracia, aquí tenemos que ir terminando la parte para un jugador porque no está permitido que os enseñemos lo que pasa a continuación. Ya os decimos que a nosotros nos encantó, nos pareció una parte súper bien hecha, súper original y súper inesperada, pero hay que entender que Ubisoft quiere que lo descubráis por vosotros mismos. Ahora os vamos a enseñar el cooperativo, que bueno, es básicamente lo mismo que habéis visto, pero eso, en equipos de dos, cada jugador controla a dos personajes diferentes, se puede jugar con un Joy-Con solo cada uno, así que podemos jugar en la misma consola. Y bueno, aquí vamos a elegir a Mario, Rabbit Yoshi, Rabbit Mario y Peach. Aquí los personajes están mucho más avanzados, tenemos muchas más armas que no están en los niveles que os hemos enseñado. Y tenemos como una pequeña arena donde derrotar a 14 enemigos en este caso, ¿no? Luego habrá un desafío de derrotar 20 y bueno, solo hemos podido probar de estos, de derrotar una cierta cantidad de enemigos.
no sabemos si hay otro tipo. En este modo, el jugador puede pasar el turno en cualquier momento a su compañero. Aquí mi compañero me pasa el turno a mí, yo soy el equipo 2. Y bueno, vamos a ir saltando también para enseñaros algunas de las habilidades, como por ejemplo, cómo reparte ya Peach cuando sube de nivel. Aquí veis el alcance y el daño que hace este arma concreto, cómo acaba con la cobertura. Lo que es perjudicial para nosotros, pero también nos permite dejar a un enemigo completamente al descubierto y eso, derrotarlo con mayor facilidad, ¿no? Y bueno, con esto vamos a ir cerrando. Ya sabéis que tenéis las impresiones escritas en Vandal.net y como siempre esperamos que os haya gustado y cualquier comentario, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Muchas gracias y hasta pronto.